No sé. Thank you.
¡Las mañanitas, por favor! De la excelsa Madre de Dios. Y siguiendo la liturgia, contemplemos a la Virgen María brillando en la iglesia e invitándonos a confiar en su poderosa intercesión ante Dios. Con mucha alegría iniciamos, nos ponemos de pie y cantamos. Thank you.
su Dios, ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria.
hermanas y hermanos, la fiesta en honor a la Santísima Virgen María en su nacimiento, de alguna forma es una fiesta en familia, pero en familia con Dios, como la familia que soñó Jesús, más allá de la familia humana y de sangre. Pues hoy estamos celebrando el nacimiento de la Virgen María que nos diera a Jesús. Por eso escuchamos en el Evangelio cómo vino Cristo para darnos a entender la profunda unión y la profunda comunión de Dios y de Jesús con su Santísima Madre, que ya desde ese misterio de Dios se eligió para que ella naciera pues libre del mal, concebida sin pecado desde su nacimiento. Y por eso pues aquí la tenemos pequeñita, así como los niños y las niñas que nacen. Pues es el misterio que hoy estamos celebrando y nos llena de alegría por esta condescendencia de Dios. Nos recuerda también esta fiesta a la Virgen el gran misterio de la encarnación de Jesús, preparado por él, para que creamos en esta inserción de Dios en nuestra vida, en nuestra historia, para que nosotros seamos más hijos de Dios. Yo me atrevería a decir, por lo que estamos viviendo en estas circunstancias, que aprendiéramos a ser más humanos y de ahí más hijos de Dios, o juntos, si ustedes gustan. El Papa Francisco nos ha regalado una carta que llamó Tutti Fratelli, es decir, todos hermanos. Es un sueño de Dios que expresó el Papa en esa carta, y comienza diciéndonos pues parte de lo que vivimos como humanos, como humanidad. Y bueno, tristemente el Papa dice que algo está pasando en el mundo, que en lugar de que seamos más humanos, tenemos muchos signos de degradación humana. Muchos signos que no dicen de ese sueño de Dios, de ese sueño que inició en esta fiesta de la Virgen María, una nueva humanidad. ¿Quién sabe qué nos ha? Y sabemos qué nos ha perturbado, qué nos ha hecho cambiar de valores, de aprecio. Y lo que dice el Papa, pues no lo dice así, queda como en alto la nube. Lo que dice el Papa lo estamos viviendo. Ayer decía él en la reflexión, pues que aquí cerquita habrá aquí en Barranca Grande, entre Antesca y San Nicolás, cuatro hermanos acribillados. Seguido me pide una bendición, bendiga mi carro, bendiga mi medio de transporte, porque... No sé si les voy a tomar, si me van a permitir tomar. No me permiten ya el mundo. Bueno, aquí está, otro aplauso grande. Y gracias a esta
¿cómo no pedirle? Yo se lo pido de todo corazón, que nazca un pueblo nuevo, que nazca un ser humano nuevo, porque lo que estamos viviendo está muy triste, muy decepcionante. En cierto modo el Papa tiene razón, en lugar de ser más humanos, somos quienes son menos humanos. También ayer compartía, pues, cómo hay algún desquiciamiento, algo está pasando en lo humano, ¿verdad? Y ayer decía yo cómo, con toda esta defensa que tenemos de los animalitos, ¿verdad? Y nos condolemos mucho por un animal que es maltratado, vaya que está mal, pero hemos perdido la dimensión y la sensibilidad con el humano. Por eso digo, algo está pasando que no está correcto. Que la Santísima Virgen María nos bendiga y nos ayude para que nazca un ser humano nuevo, una persona nueva, que seamos amables, que seamos respetuosos, que seamos tratables. Sabemos que estamos pasando por dentro quizá muchas cosas después de pandemia, con gran razón, pero hagamos un esfuerzo para hacer una nueva humanidad, un nuevo ser humano, que esta bendita tierra, así como Joaquín y Ana dieron a luz a la Virgen María, esta bendita tierra esté pariendo un nuevo hombre, una nueva mujer, diferentes a lo que estamos viendo y a lo que está sucediendo. Que la Virgen Santísima nos bendiga, bendiga a todas las familias de ustedes, sobre todo, y que visitan su pueblo, que visitan sus familias, que visitan su comunidad. Pues que ella siga intercediendo por todos nosotros, por la Iglesia que tanto necesitamos también. Que la Virgen María nos ayude a rehacer nuestra Iglesia. Si lo permiten ustedes, pues también que nazca un nuevo rostro de Iglesia, porque también está sufriendo la Iglesia, como no tiene miedo. Bueno, pues somos nosotros parte. Que la Virgen María nos bendiga y nos siga encaminando por el buen camino. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Del mismo modo, acabando la cena con el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Está con nosotros Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Te damos gracias, Padre, por celebrar este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Acuérdate de tu Iglesia. Bendice al Papa Francisco, a nuestro obispo Gonzalo Alonso, a todos los pastores, a todo tu pueblo, a todas las familias, para que crezcamos en la fe y en la caridad. Recuerda a tus hijos Tomás y Ninfa, Julio, y también recuerda a tus hijos Filemón Martínez Castillo, Mario Osorio Martínez, Maricruz Martínez Ocaña, Isabel Martínez Ocaña, Pedro Torres Osorio, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido la muerte de Cristo, compartan con él la gloria de la resurrección. Y ten misericordia de todos nosotros, para que, unidos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles,
cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gratitud y de alegría por ser familiares de Dios, gracias a la Virgen María, digamos todos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, y también a nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, todos los engaños del maligno, de toda destrucción, de toda maldad, y danos tu paz para que estemos preparados, aguardando la vida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Para que el reino y el poder y la gloria